noche en el sur de la frontera de Estados Unidos mantiene preocupación por el incremento de bandas criminales que se dedican al tráfico de personas en Centroamérica. Expertos advierten sobre necesidad de asistir a menores migrantes para integrarse en Estados Unidos. Detectan intentos de tráfico humano en el sur de Texas. Y Embajada de Estados Unidos impulsa programas con jóvenes de El Salvador para concientizar sobre el riesgo de la migración irregular. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando de migración. Se han registrado 454,816 detenciones de migrantes, según ha reportado el Instituto Nacional de Migración de México. El Instituto Nacional de Migración, el INM, informó que en los primeros cinco meses de 2024 se han realizado 454,816 detenciones de personas migrantes sin documentos. Este número casi igual a la cifra total de capturas del año 2023, que fue de 563,000. La aplicación de una nueva jurisprudencia que limita el tiempo de retención de los migrantes a 36 horas ha llevado a un aumento en las detenciones. En este sentido, organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado que el INM en México está llevando a cabo expulsiones en cascada para presionar a los migrantes a que se autodeporten. A pesar de las altas cifras de detenciones, las deportaciones son mucho menores, con solo el 29% de los detenidos siendo deportados. Exfuncionarios del gobierno han señalado que el aumento en las detenciones se debe a un cambio en la política migratoria mexicana motivada por las presiones del que se piensa podría ser el futuro gobierno de Donald Trump. En 2019, miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera sur para contener la migración en respuesta a las exigencias de Trump. Este aumento en las detenciones ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y activistas. Las bandas criminales continúan operando en países de la región centroamericana para llevar a indocumentados hacia los Estados Unidos. Precisamente Washington mantiene su preocupación y su alerta por estos reportes. Para ahondar sobre este tema, vamos a saludar al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto saludarte. Adelante. Un saludo desde la costa oeste de los Estados Unidos. Esta noche estaremos viendo todos los pormenores en cuanto al fenómeno de la migración irregular, lo que está sucediendo, pero sobre todo también algunas políticas que se llevan a cabo acá en el país norteamericano y el trabajo en conjunto que se están realizando con algunos países de México y también de Centroamérica. Iniciamos de inmediato con la información y es que el Departamento de Seguridad Nacional ha dado detalles de la operatividad que han tenido en los últimos días para poder desarticular bandas que se dedican al tráfico ilegal de personas. En Nicaragua se está redoblando el esfuerzo para poder contener este fenómeno, pero sobre todo también sancionar a quienes están participando en este tipo de hechos. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informaron sobre la desarticulación de varias estructuras criminales en Centroamérica que se dedicaban al tráfico ilegal de personas. Para el secretario adjunto de Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez, esto forman parte de los resultados de las arduas investigaciones. Además, enfatizó que siguen de cerca algunas estructuras criminales en la región. Las autoridades en Nicaragua están facilitando el tráfico y la trata de personas de afuera de nuestro hemisferio hacia nuestro hemisferio. Usted obviamente notó el caso que se anunció hace un par de semanas. Hay muchas otras redes de traficantes de personas y criminales que están operando en Managua y que están facilitando estos flujos extracontinentales de migrantes que vienen de países diversos por todo el mundo hacia nuestro hemisferio y que entran en el hemisferio en Managua y en Nicaragua, dado a la política migratoria de las autoridades ahí. Y es que han tenido reportes de vuelos privados que estarían transportando a migrantes,
lo que llevó a que se sancionen algunas aerolíneas por este tipo de hechos. Sí, les puedo decir que estamos trabajando con todas las aerolíneas y con todos los gobiernos de la región para informarles acerca de lo que estamos viendo y de las acciones que están tomando las autoridades en Managua, que nuevamente facilitan al tráfico y trata de personas a nuestro hemisferio. En ese sentido, también se refirió al impacto a otras estructuras que movilizan a personas, como el tren de Aragua que opera desde Venezuela y otros grupos de coyotes que operan desde México. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y hay expectativa por las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y autoridades del Ayuntamiento del Paso, Texas, se preparan ante posibles olas de migrantes. Analizando, en el futuro cercano no sabemos qué ocurrirá a largo plazo si hay un cambio de administración, pero de manera inmediata en preparación ante las elecciones, anticipamos algún tipo de oleada previa a las elecciones, como ocurrió en el caso del título 42, cuando se le ponía fecha de pérdida de vigor, veíamos picos de flujos migratorios. Era como un esfuerzo de última oportunidad de entrar al país, así que lo anticipamos. ¿Y cómo lo anticipas? Preparándote, estando listos con los recursos, los contratos, el personal humano para poder responder y vigilar que nadie tenga que quedarse. Son muchas cosas que cambian constantemente y yo no les puedo dar así una respuesta fija. Nosotros es como iglesia, aquí estamos para servir, mientras tengamos los recursos, si haya la necesidad, esa es nuestra filosofía, nuestra postura, es decir, si hay gente y hay otros albergues que no los pueden recibir, hay personas y hay personas que nos están ayudando, los fondos que necesitamos, pues también hasta estamos dando empleo a varias personas aquí en el albergue. Entonces, por el momento seguimos día a día y la verdad es que el futuro solo Dios sabe, ¿no? Buscar momentos de sano esparcimiento, cultura y deporte es parte de lo que engloba la Liga Atlética Policial, que es impulsada en El Salvador y que también es apoyada por el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada. Conocimos parte de las actividades que se desarrollan en buena parte del país, pero sobre todo también que tiene como objetivo poder apoyar a los jóvenes. Natación, danza y fútbol son parte de los programas de la Liga Atlética Policial en El Salvador. Con esto se busca enseñarles a los jóvenes más que solo técnicas deportivas, sino también valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto. Es una preparación muy estricta. Requiere de muchos ensayos, de casi a veces en ocasiones de más de 4 horas, una gran preparación, coordinación, refuerzos. También necesita de una gran actividad física y de, en general, una buena resistencia y también de responsabilidad. Desde que he venido aquí en Kinder 4, yo he estado segura de mi educación y siempre sigo en cuadro de honor porque yo sé que si voy a estar en algo, tengo que mantener mis estudios porque si no, no puedo ser buena en una cosa ni en otra, sino que yo tengo que ir manteniéndome y creciendo como persona. Yo voy de la tarde en mi escuela, entonces en las mañanas yo salgo a correr para poder, o sea, ejercitarme. Y los domingos acá, en la tarde, vengo yo a practicar aquí en natación. La implementación del programa permite además el seguimiento y verificación y aumento o disminuciones de las estadísticas de los delitos juveniles, el involucramiento de los padres de familia en la formación de los jóvenes participantes del programa es vital. Y es bien importante apoyarla en lo que a ella les encanta, porque eso les encanta, ¿verdad? Y ver también el esfuerzo de ellas, porque más que todo, a pesar de que les cuesta, pues ahí están, ¿verdad? Son niñas bien integrales porque tienen que llevar un buen rendimiento académico. A mí me motiva para siempre seguirla impulsando en la rama de la danza, porque es algo en lo que ella se desenvuelve, es algo que a ella la motiva a ser como su Miss, porque ella dice, cuando yo sea grande yo quiero ser coreógrafa, yo quiero tener mi grupo y quiero entrenar mi grupo y quiero ser profesional, mamá. Tienen que ser bien constantes. Yo admiro a las dos porque son muy disciplinadas, muy responsables,
se levantan temprano para sus ensayos, ellas no dicen no voy a ir, ellas están constantemente ensayando y eso creo que la experiencia las hace ganar, ¿verdad? Y realmente es una disciplina, unos valores que ellos aprenden, son incomparables, la verdad, son experiencias bien bonitas como padres, como hijos. Considero que son momentos inolvidables que quedan para siempre y pues realmente, no sé, me siento así como que un poco y muy motivada por él. Estas acciones son auspiciadas por la Embajada de los Estados Unidos a través de la Fundación Patria Unida, en conjunto con las autoridades policiales de El Salvador. Sí, la idea, la verdad que estos programas es poder llegar a este sector para darles oportunidades a estos niños y obviamente creo que estamos en un momento bastante adecuado para esto, darle oportunidades a niños a que puedan participar en este tipo de programas recreativos con el objetivo de que ellos se sientan parte de una gran familia, se sientan parte de un programa que les da oportunidades de otro calibre y aparte enseñarles habilidades que quizás las tienen y no las tienen desarrolladas, enseñarles valores, que es otra parte que nosotros hacemos bastante, la enseñanza de valores y todo por medio de la entidad policial, que es la institución de la Policía Nacional Civil. Invitarlos para que continúen con este proceso de formación en natación y un día pues ustedes van a tener esas capacidades ya que son meramente personales y que les va a ayudar en cualquier circunstancia de la vida. Se espera seguir replicando este tipo de programas y así continuar apoyando a los jóvenes en las diferentes áreas deportivas y culturales. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Según la visión de expertos, en Guatemala ya se evidencia la migración interna y externa a causa del cambio climático. El cambio climático, en Guatemala ahorita hay muchísima migración interna y todos los estudios nos dicen que la migración, antes de que las personas pasen fronteras, siempre hay migración interna, generalmente, es algo que se percibe en todos los países del mundo y hay muchísima migración interna en Guatemala. ¿Por qué? Porque la gente en el campo ya no puede trabajar, ¿no? Estamos viendo eso, ¿no? Porque por la explotación del medio ambiente o simplemente por el cambio climático. Guatemala es uno de los 10 países en el mundo más vulnerables al cambio climático. Guatemala como país no puede hacer nada para frenar el cambio climático, que puede hacer un país pequeño, pero es uno de los países más vulnerables. Entonces mucha gente que trabaja en el cambio van a la ciudad y luego no pudiendo encontrar posibilidades económicas que hacen migrar a los Estados Unidos. Siempre en línea del trabajo articulado que están realizando las autoridades estadounidenses en El Salvador, también logramos conversar con sus voceros, quienes han asegurado de los proyectos exitosos que se han tenido en cuanto a la prevención de la violencia, pero también a generar conciencia sobre las circunstancias que puede llegar a generar el desafío de emprender el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos. Fomentar la sana convivencia y prevenir la violencia en comunidades y centros educativos a través de actividades culturales y deportivas es parte de los objetivos de la Liga Atlética Policial, un proyecto que es financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley en El Salvador. Lo que inició en el año 2012 como una prueba piloto, ahora es consolidado como un proyecto exitoso. Sí, el punto de los programas es enseñar el respeto de los jóvenes, el compañerismo dentro de los jóvenes y el trabajo en equipo por la Liga Atlética y por el GREAT. Ellos mejor toma de decisiones, manejo de conflictos con el fin de evitar la violencia y cómo ellos pueden construir un camino benéfico en sus comunidades y entre los jóvenes y la policía y sus comunidades en grande. Este programa también tiene como finalidad concientizar entre los jóvenes sobre los riesgos y desafíos que implica una migración ilegal a Estados Unidos.
Es por eso que se busca el involucramiento de los núcleos familiares y así buscar posibles soluciones. Cuando las comunidades son más fuertes y hay más enlaces y confianza entre las comunidades con ustedes y con la policía, el riesgo de inmigración irregular va a bajar. Cabe resaltar que el gobierno norteamericano ha donado más de 8.1 millones de dólares para los programas de la Liga Atlética Policial desde su inicio, impactando positivamente a más de 70 mil jóvenes salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, amigos televidentes, en El Salvador es parte de lo que ha ocurrido en torno a esta situación y a los temas que se están trabajando para poderle hacer frente a la dura realidad que es llamada hoy en día la migración irregular. En nuestra próxima emisión también estaremos viendo parte de las actividades culturales que desarrolla acá la comunidad salvadoreña, pero sobre todo también el trabajo de algunas entidades para poderle hacer frente a esta dura realidad en la frontera sur. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales, informó para la red de noticias Albavisión desde la ciudad de Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Buenas noches. Vamos nosotros a nuestra primera pausa comercial, pero en breve regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X. Facebook. Y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Los procesos de reintegración al regresar al país para los adultos suelen ser muy complicados y a veces se aborda muy poco cómo lo afrontan los niños. Tenemos un análisis a continuación. El Estado salvadoreño debe garantizar el acceso a la salud y educación de los menores retornados, es la postura del Instituto Salvadoreño del Migrante, organización que también considera fundamental que tanto a los niños, niñas y adolescentes se les permita estar con sus padres o familiares. Cifras de Plan Internacional revelan que entre el 2020 al 2023, más de 10.000 menores retornaron al país tras su intento de migrar hacia los Estados Unidos. De acuerdo con INSAMI, el protocolo de atención que se debe dar a niños deportados es diferente al aplicado para los adultos y debe contemplar los siguientes aspectos. Si tienen menos de 5 años, son evaluados por algún médico que tenga en la Dirección General de Migración en el Centro Integral de Atención, y si tienen más de 5 años, es optativo que las madres o con quien vengan pueden, como que se llama, pasar o algún tipo de atención. Si tienen alguna enfermedad o que el personal médico que lo atiende detecta alguna patología, ya sea es enviado a un centro asistencial de primer nivel o del nivel que se necesite, protegiéndolo con todas sus garantías. El ente encargado en este país que da seguimiento es el CONAPINA. En el caso particular de INSAMI, ellos también brindan acompañamiento a menores retornados o hijos de migrantes, garantizando atención en temas como la salud, nutrición y ayuda psicológica. Con atención psicológica, atención lúdica, exámenes de laboratorio, atención médica, medicamentos e incluso con nuestro plan de atención que los evaluamos cada 4 meses. Con el plan de atención a niños, que se llama atención de niños sanos, un plan de nutrición, el cual lo tenemos de forma permanente.
De acuerdo con organizaciones, los niños y niñas migrantes comúnmente se ven expuestos a peligros como violencia sexual, trata, falta de educación y servicios de salud. Plan Internacional destaca que las niñas representan el mayor número de menores que migran hacia los Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales. En una investigación sobre la situación de menores migrantes, una vez que logran cruzar a Estados Unidos, se ha encontrado que cada vez más niños y adolescentes son desplazados por la violencia y que una vez que llegan tienen poca asesoría para integrarse a su nueva comunidad. Más de 85 mil menores no acompañados encontraron las autoridades migratorias en la frontera sur estadounidense en el presente año fiscal, según Aduanas y Protección Fronteriza. En el único albergue para menores migrantes en Tijuana, analizaron qué pasa con algunos de ellos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de darle seguimiento a niñas, niños y adolescentes que estuvieron en Tijuana y que ahora se encuentran en Estados Unidos. Entrevistaron a cerca de un centenar de mujeres y varones durante su estancia en casa YMCA y una vez que cruzaron pidiendo asilo humanitario. Nos va a permitir construir mejores estrategias desde este lado psicosocial para poder brindar un mejor apoyo emocional. Encontraron que muchas veces los niños viajan en grupos donde los hermanos más grandes o adolescentes cuidan a los más pequeños. Son estrategias importantes de acompañamiento y de protección a lo largo de México, que sabemos que puede llegar a ser peligroso. Según esta investigación, cada vez más menores huyen por la violencia en sus comunidades, pero su odisea no termina al cruzar la frontera, pues estarán bajo resguardo estadounidense mientras verifican a quién los recibirá. Tiene que abrir un juicio civil en Estados Unidos, que va a ser pagado por familiares o por otras personas para que se haga el proceso de la solicitud de residencia permanente. Enfatizan que es necesario atender la salud mental de los menores durante su integración a su nueva comunidad y asesorarlos legalmente. En un juicio legal en el que no sé si me van a dejar quedarme, ¿qué pasa? Hay una incertidumbre. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Las autoridades migratorias detallan que durante el 2024 más de 5 mil menores han sido retornados de los Estados Unidos, lo que significa que este porcentaje se encuentra fuera del sistema educativo en Honduras. Hasta finales de junio hablábamos de 4.959 menores que retornaron, pero en lo que van estos meses de julio, estos días de julio, seguramente ya superamos los 5 mil menores que han sido deportados de Estados Unidos y también de México. Lamentablemente sigue siendo esto un tema que no lo ve uno en primer lugar en las agendas políticas, tanto de gobierno como de los que ya andan buscando proponerse para las próximas elecciones del 2025 en el país. Lo que estamos exhibiendo como país es vergonzoso, el hecho de que más de 5.000 menores hondureños hayan salido del país y que casi un 30% de ese total son no acompañados. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el garante de los derechos de esta población? Este 30 de julio fue el Día Mundial contra el Tráfico Humano y Ángela González nos cuenta qué dicen las autoridades sobre este flagelo en Nueva York, ciudad que ha sido receptora de más de 200.000 migrantes en los últimos 2 años. Una de cada 3 personas que son víctimas de tráfico humano son niños, según la ONU. Y en Latinoamérica los niños representan el 60% de las víctimas. Los coletazos de la pandemia, los conflictos armados y desafíos ambientales empeoran la situación. Y con una ola migratoria sin precedentes de familias tratando de llegar a Estados Unidos, el riesgo es aún mayor. Aplicar la ley es muy importante, pero también queremos que las familias sepan que pueden obtener recursos incluso si son indocumentados, lo cual se vuelve más difícil cuando vemos la demonización de las comunidades. Los niños están sujetos a diversas formas de trata, incluida la explotación de trabajos forzados, la delincuencia o la mendicidad, la adopción ilegal, el reclutamiento en las fuerzas militares, el abuso y la explotación sexual. Esta familia peruana que llegó hace 7 meses a Nueva York dice que en el trayecto a Estados Unidos temieron por su hija de apenas 3 años. Sí, hay momentos que hasta llorábamos del miedo porque a veces estábamos en el bus y subían los tapados la cara con sus armas y como veían que no éramos mexicanos nos bajaban, nos quitaban la plata, nos robaban, ¿no? Más nos daban miedo por la bebé. Nueva York ha recibido más de 206 mil migrantes desde la primavera de 2022 y muchos son menores de edad. Según el alcalde,
el trabajo digno con permisos de trabajo ayudaría a combatir el tráfico humano. Vemos que lo que está pasando se debe al hecho de que los migrantes y solicitantes de asilo no pueden trabajar. Muchas de estas jovencitas están recurriendo a medios terribles para mantener a sus familias. La forma de impedir la trata de personas es, en primer lugar, perseguir a quienes la practican y, en segundo, dar a la gente un trabajo digno. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras expresa su preocupación, ya que han atendido alrededor de 300 denuncias en las que se supone como principales responsables a operadores de justicia ante el desplazamiento forzado. Operadores de justicia en el ojo del huracán por quejas de desplazamiento forzado. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en un 4% han aumentado las denuncias por parte de la población, que han señalado ser víctima de constantes allanamientos en sus viviendas, generando el temor de permanecer en su lugar de residencia. El total de las quejas, que son 336 casos de 2016 a mayo del 2024, que han sido denuncias presentadas por la población y que está en riesgo o se ha desplazado, por causado precisamente por operadores de justicia. Esto es entre policías, militares, entre otros funcionarios, que algunos de los casos. Sin embargo, Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, asegura que es una problemática que viene desde hace muchos años. Asimismo, aclara que en muchas ocasiones los pandilleros se hacen pasar por autoridades policiales y así desvincularse de los crímenes que cometen, instando a las autoridades a realizar las investigaciones respectivas. Es que no podemos decir presunto pandillero, decimos presunto policías porque portan el uniforme de la institución policial. Que la policía debería de estar ya dando una respuesta al pueblo hondureño y generando un ambiente de confianza, pues sería ya ratos, ¿no? Pero aún ha aumentado en gran cantidad las denuncias. Por otra parte, las autoridades de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado manifiestan que todo su personal vestirá una nueva indumentaria policial, ya que los grupos criminales siguen copiando su vestimenta para realizar acciones delictivas. Delincuentes, crimen organizado, están utilizando vestimenta similar a la que nosotros andábamos por disposiciones del señor Secretario de Estado en los países de seguridad y el directorio estratégico. Estamos desde el día de ayer utilizando ya este uniforme, el azul celeste con pantalón azul marino. Según el CONADE, estos hechos se registran en Francisco Morazán, San Pedro Sula y el departamento de Cortés. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y los migrantes irregulares de todas las nacionalidades son vulnerables a diferentes riesgos en ruta, pero también relacionados con el crimen organizado. Esta semana se confirmó que 7 guatemaltecos figuraban entre los fallecidos de un enfrentamiento entre cárteles en Chiapas, México. Aún no se ha establecido que sean migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, pero sí se señala que la población migrante es muy vulnerable a ser asediada por esos grupos delictivos del crimen organizado. Claro, es que el tema de las drogas es muy tentador para los migrantes y yo estaba viendo un artículo por ahí donde mencionan que ofrecen $3,000 a $7,000 para, claro, con cierto perfil, ¿verdad? O que los entrenan para ser miembros de estas organizaciones, pero ya $7,000 como ingreso mensual, pues ya es bastante para una persona que está acostumbrada a ganar 50, 60, 70, 70 quetzales en sus lugares, en las fincas o en donde trabajan, ¿verdad? Entonces resulta ser, bueno, muy tentador para las personas, especialmente los jóvenes que no tienen ingresos para apoyar a sus familias. Desde febrero pasado, al menos 10 comerciantes de Quetzaltenango que estaban en Chiapas desaparecieron. Pese a que no son migrantes irregulares, podrían haber sido reclutados por el crimen organizado. Su búsqueda continúa y no han figurado entre las víctimas mortales de hechos delictivos recientes en el vecino país. Los peligros en la ruta del migrante en México continúan y a pesar de las promesas de los denominados coyotes de un viaje sin problemas, es todo lo contrario. De que nos metieron bastantes personas en una ambulancia y
había mujeres embarazadas, mujeres con niños, y todos andábamos en un solo lugar, ya se estaban desmayando, algunos ya estaban perdiendo la conciencia. Era feo ver todo eso. Desde perder la vida por no pagar las cuotas en ruta o los secuestros, es lo que está a la orden del día. Para un buen número de compatriotas, retornar con vida a suelo nacional es volver a vivir. Para otros, enfrentarse a una serie de problemas, dentro de ellos las deudas. Hey, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos bien y pues llegamos con bien aquí a Guatemala. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo en búsqueda de llegar a Estados Unidos? Ay, como unos 35 días más o menos. Sí. ¿Cómo está el peligro? ¿El calor intenso? ¿La zona de riesgo? No, pues hay bastante calor, fíjese, hay bastante calor. Y pues el riesgo, pues uno sabe a lo que va, pero uno siempre con la esperanza de tener pues una oportunidad, ¿no? De cruzar y mejorar la vida de uno y la de sus familias, pero... Hay riesgos, mi amigo. Hay bastante riesgo, tanto como la mafia... Es bastante riesgo que lo asalten a uno, es peligroso. Algunas personas, al menos que yo vi, que secuestraron a algunas personas. Entonces está difícil la situación. Los secuestros están a la orden del día. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Más que todo ha incrementado bastante el grupo de secuestros, al igual que de extorsiones por grupo de los grupos mexicanos. Claro, ¿volverás a intentarlo, mi amigo? No, la verdad es que no. ¿Cuánto tiempo pasaste en ruta para tratar de llegar? Más o menos unos 17 días. 17 días. Sí, hay peligros. Hay bastantes peligros. Muchos que lo quieren intentar es bastante de considerarlo. No es para todos porque es muy cansado, el calor, la fatiga. Al respecto, autoridades estadounidenses han señalado los riesgos en ruta, por lo que han insistido en la búsqueda de rutas regulares, ordenadas y seguras a través de los planes que se han implementado. Vamos a la pausa. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del ADN. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Después de los resultados de las elecciones en Venezuela, los ojos están pendientes también en si habrá un aumento de venezolanos que intentan llegar a los Estados Unidos de forma irregular. La ruta es la selva del Darién. Tenemos un análisis de cómo ha sido el comportamiento de este punto importante de tráfico humano. La selva del Darién se ha convertido en uno de los cruces migratorios más peligrosos del continente americano. Su espesa vegetación propicia a que los indocumentados sean víctimas de condiciones climáticas adversas, falta de carreteras o caminos urbanos, fauna salvaje como serpientes venenosas, jaguares y otros depredadores, además de grupos criminales dedicados al tráfico de droga y trata de personas, entre otros peligros. No hay servicios médicos. Desde que inician ahí no van a tener los servicios especializados médicos y van a la voluntad de Dios de lo que puedan hacer, y por eso muchos han muerto en la ruta del Darién. No hay agua suficiente, no hay comida suficiente en esta selva. Es una selva que propicia para enfermedades. Enfermedades tropicales que se han desarrollado ahí y que lo que pasan son contagiados por estas enfermedades. Con el cierre de 3 puntos de acceso al tapón del Darién, organizaciones de migrantes visualizan nuevos peligros para quienes buscan llegar hacia los Estados Unidos, pues ahora utilizan rutas marítimas para llegar hasta Centroamérica, lo cual ya ha provocado la muerte de varias personas. Empezamos a observar lanchas que salían de Colombia, atravesando todo el océano Atlántico para llegar a Nicaragua. Pero estamos observando más peligros.
porque pequeñas lanchas están saturadas de personas y ya hemos visto dos accidentes que se han dado vuelta a las lanchas y ya estamos hablando de 10, 12 personas ahogadas en estas travesías. De acuerdo con la organización Agenda Migrante, la selva del Darién no solo capta la atención de los países por el tema migratorio, sino que también se ha convertido en un sitio de interés geopolítico para países como Estados Unidos y Nicaragua. Se ha convertido en un punto de interés político, interés económico, interés migratorio, interés medioambiental. Esto ha llevado a hacer acuerdos binacionales como Estados Unidos con Panamá para tomar decisiones en el destino de esta ruta migratoria. Nos damos cuenta de que Nicaragua está proporcionando su país como el punto de entrada tanto de personas del Caribe, Haití, Cuba, del Suramérica por medio de estas lanchas y hasta poblaciones de Medio Oriente están llegando a Nicaragua para que ahí iniciar su ruta migratoria. Expertos migratorios señalan que antes del 2021 los cruces por el Darién no superaban las 10.000 personas, pero luego de ese año aumentaron en 123.000. En lo que va del 2024 ya son más de 200.000 los cruces de indocumentados que se han registrado en dicha selva. Este es un reporte de Fernando Morales. Actualmente los estadounidenses están divididos sobre si todos los migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deben ser deportados. Más de la mitad de los estadounidenses quieren que la inmigración ilegal hacia Estados Unidos disminuya, según una encuesta realizada del 3 al 23 de junio. La muestra de 1.005 adultos detalla que el 55% de los estadounidenses creen que la inmigración hacia Estados Unidos debería reducirse, significativamente más que el 41% que sostenía esa opinión el año pasado. Los resultados apuntan a que el 25% de los estadounidenses creen que los niveles de inmigración deberían permanecer iguales, mientras que el 16% dice que la inmigración debería aumentar. El aumento de quienes querían ver una reducción de la inmigración provino de todas las afiliaciones políticas. Según la encuesta, el 28% de los demócratas dice que la inmigración debería reducirse, un aumento respecto al 18% del año pasado. En cuanto a los republicanos, esta cifra aumentó del 73% al 88%, mientras que para los independientes aumentó del 39% al 50%. También es importante tomar en cuenta que el 32% cree que la inmigración es mala para Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses todavía creen que la inmigración es positiva para el país. Según Gallup, aunque el porcentaje ha caído ligeramente del 68% el año pasado al 64% este año y existen marcadas divisiones partidistas. Con base a la encuesta, el porcentaje de estadounidenses que creen que la inmigración es algo malo para el país ha aumentado del 27% al 32%. El apoyo a un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados sigue siendo alto, con un 70%, aunque la proporción es menor que el apoyo del 81% en el 2019. Permitir que los Dreamers se conviertan en ciudadanos cuenta con el apoyo del 81% de los americanos. Los estudios revelan que aproximadamente la mitad apoya la ampliación del muro fronterizo. Actualmente los estadounidenses están divididos sobre si todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deben ser deportados, con un 47% a favor y un 51% en contra. Y las nuevas políticas migratorias han contribuido en la reducción de los arrestos en la frontera sur de Estados Unidos. Junio registró la cantidad mensual más baja de migrantes irregulares que intentaron ingresar a Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden. Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 29% en junio, alcanzando la menor cantidad mensual durante la presidencia de Joe Biden, según cifras divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Este descenso se atribuye en parte a una nueva normativa que suspende temporalmente el derecho de asilo.
En junio se registraron 83.536 arrestos, una disminución significativa comparada con los 117.901 de mayo, marcando la cifra más baja desde enero de 2021. Troy Miller, comisionado interino de la CBP, explicó que el promedio semanal de arrestos diarios se redujo a más de la mitad hacia finales de junio, desde que Biden anunció el 4 de junio que el proceso de solicitudes de asilo se suspendería cuando los arrestos diarios alcanzaran los 2.500, lo que ocurrió de inmediato. Actualmente, un promedio de 1.900 personas cruzan la frontera diariamente, reflejando una caída de más del 50% en las últimas 6 semanas. Este descenso se observa en personas de todas las nacionalidades, incluidos mexicanos y chinos, quienes han sido los más afectados por la suspensión del asilo. Los ciudadanos chinos generalmente vuelan a Ecuador y desde allí viajan por tierra hasta Estados Unidos. Asimismo, se dio a conocer que desde el 5 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional ha expulsado a 70.000 migrantes de 170 países. En contraste, más de 41.000 personas ingresaron legalmente a Estados Unidos en junio, utilizando la aplicación CBP One. Desde su lanzamiento en enero de 2023, 680.500 personas han programado citas exitosamente a través de la app. Además, casi 500.000 personas de 4 países ingresaron bajo una política que permite estadías de 2 años, siempre que cuenten con patrocinadores financieros y lleguen a un aeropuerto estadounidense. Hoy le daremos a conocer la historia del hondureño Tony Santolagos, quien tiene 19 años, está viviendo en los Estados Unidos. Él nos cuenta las dificultades de emprender, lo que llaman el sueño americano, y lo difícil de poder ingresar a los Estados Unidos. A diario son cientos de migrantes que cruzan por estas vías en busca del sueño americano. A continuación le presentamos una serie de testimonios que le darán a conocer la realidad de cruzar la frontera. Pasamos bastantes situaciones bien complicadas que nunca pensé que podría haber pasado. O sea, lo único que lo motiva a uno, pues, es el sueño de salir adelante, porque la verdad, pues, desgraciadamente en nuestro país hay mucha desempleo y mucha pobreza. Entonces eso forzosamente lo toma decisiones uno para poder sacar su familia adelante, como el sueño americano, que después ya no se convierte en tan sueño americano. 19 años fuera de su país, en donde Tony Santolagos ha pasado situaciones difíciles. Hubo 3 ocasiones que los dejaron botados, los cruzaban para este lado y los dejaban botados de este lado y ellos se regresaban. Y nosotros teníamos que buscar la manera a través de volverlos para atrás sin que la migración los agarrara. Caminé casi 3 días y 3 noches prácticamente. Fue bien complicado porque se los acabó la comida como ya el 6º día casi, y el agua casi al 2º día se los terminó, y teníamos que ir recogiendo agua de los, aquí le dicen papelotes, donde son los bebederos de que tienen en los ranchos el ganado. Y entonces pues íbamos viendo que agua estaba un poco más bebible que la que andábamos, y así si mirábamos que la próxima que encontrábamos estaba más fea, pues el poquito que andábamos lo aguantábamos hasta, pero sí me tocó beber agua que en mi vida yo nunca pensé, o sea, prácticamente lo que bebe el ganado. Muchos migrantes recurren a los denominados coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal. Este método es costoso y extremadamente peligroso, con riesgo de explotación, secuestro y violencia. Venían guatemaltecos, hondureños y mexicanos también. Pues nosotros, fue el primer grupo, que los 4 que lo sacaron, y se quedaron las demás personas. Cuando veníamos en el camino, le habló la encargada del grupo y le dijo al que se hizo responsable de nosotros acá que si ya los había entregado, y él le dijo que sí, que ya los tenía en las manos, porque supuestamente lo que dijo ella, que habían secuestrado a todo el grupo, al otro que había quedado ahí donde los tenía,
Entonces de ahí para allá no supimos absolutamente más nada de ellos. La pobreza y la falta de oportunidades laborales en Honduras son factores significativos que impulsan la migración. Pero no todo es fácil en Estados Unidos. Y está difícil. Últimamente el trabajo se ha puesto más complicado aquí. Está bien escaso el trabajo aquí también, aunque todo el mundo piensa, ah, no, los Estados Unidos, no vas a pasar carencia. No, también hay carencias aquí, no solo porque sea un país de primer mundo, también aquí hay carencias y hay falencias también. Ahorita la economía de este país no está muy bien, trabajos han bajado y la comida también está bien, bien delicado. La migración de hondureños hacia Estados Unidos es un fenómeno que ha sido influenciado por la violencia y la desigualdad, la inseguridad, la pobreza, la corrupción, el débil crecimiento económico, la falta de oportunidades laborales estables, el escaso acceso a la justicia, la brecha de género y la vulnerabilidad que existe en todo el territorio nacional. Pero también se debe de tomar en cuenta algunos de los riesgos del trayecto migratorio, ya que podrías enfrentarte a condiciones difíciles como el calor o frío extremo, lluvias, deshidratación, hambre, enfermedades o graves lesiones. Podrías ser afectado por bandas criminales o delincuentes que amenacen tu seguridad o tu vida. Para el Sur de la Frontera, Caterina Alvarenga. Así las historias. Vamos a una pausa. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X. Facebook. Y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La organización Capellanes del Desierto localizan migrantes que quedan varados en el desierto. Explican los retos a los que deben enfrentarse los guatemaltecos al emprender el viaje irregular a los Estados Unidos. Capellanes del Desierto es una organización que desde el 2021 se dedica a la búsqueda y rescate de migrantes, asimismo a la recuperación de cuerpos de migrantes que fallecen en el recorrido donde se busca llegar a los Estados Unidos. Ellos trabajan en el desierto de Arizona, en donde pues han sido testigos del sufrimiento que pasan todos los migrantes. En el caso de los guatemaltecos específicamente, ellos tratan de recuperar a estas personas para poder ser entregadas a sus familiares. Nosotros somos un grupo de búsqueda, rescate y recuperación. Nosotros damos asistencia a nuestros hermanos migrantes que dejan abandonados en el desierto cuando van tras el sueño americano. A nosotros nos llegan los reportes de las familias o del consulado para ese apoyo de búsqueda y rescate cuando están con vida. Y cuando hay un deceso, pues es búsqueda de recuperación. Y así de esa manera nosotros apoyamos a las familias de nuestros hermanos migrantes. Ahorita ya llevamos pasado de 3 años con esta organización de búsqueda y rescate, y en lo que van en los 3 años y medio, yo creo que sí hemos alcanzado tanto en recuperación como en rescate, como cerca de pasada de las 500 personas. Uno de los principales retos que enfrentan los migrantes son las altas temperaturas que llegan a los 41 grados centígrados en el desierto de Arizona. Importante mencionar también que no solo deben enfrentarse a las altas temperaturas que durante julio y agosto pues son bastante cálidas, sino también a grupos criminales y narcotráfico que piden incluso extorsiones a los familiares que se quedan para poder recuperar a su familia. En muchos de los casos se trata de un engaño. Bueno, el peligro son diferentes factores, ¿sí? Siempre hemos dicho que el peligro comienza desde que la persona sale con ese sueño americano, que deja a su familia atrás. Al cerrar la puerta para emprender ese viaje, ya empieza un viaje incierto. Entonces, hay peligros de diferentes magnitudes.
Una, el modo de transporte, que muchos se van en la bestia, ¿no?, en el tren. Otros se van, pues, que les dicen que va a ser un viaje seguro, los encierran en una caja de tráiler. Y hemos visto, pues, lo que ha sucedido, ¿verdad?, como hace poco aquí en Chiapas, ese tráiler que se volteó con tantas personas, al igual en las fronteras, que los encierran en vagones de tren. Todos esos puntos de modo de transporte son peligros. Las otras, pues, es de cuando les dicen que comprando un permiso pueden viajar por todo México seguro. Entonces, ahí viene también el peligro de la extorsión por parte de algunos servidores públicos. Entonces, viene secuestros, extorsiones y, sobre todo, pues, los asaltos, ¿verdad? Y ya llegando lo que viene siendo a la frontera, pues, también son víctimas de, pues, de secuestro, son víctimas de extorsión también por personas del crimen organizado, son también víctimas de que a muchos, pues, los usan para transportar droga, mujeres que han sido, pues, desaparecidas, que no se encuentran aún, jóvenes, niños, o sea, hay de todo. Pero en sí, lo que es el sueño americano, que cuando cruzan el desierto, eso es los cambios de clima, en tiempo de frío que baja hasta 20 bajo cero, en tiempo de calor, que ahorita el desierto estamos de 112 a 122 grados, pero con las lluvias se duplica esa temperatura y las personas pueden caminar media hora, una hora en pleno sol, en pleno verano, y ya traen problemas cardíacos, alta presión, deshidratación, golpes de calor y aparte los animales. Y es que incluso la inteligencia artificial es usada para engañar a los familiares de migrantes. Sí, desde el año pasado, más del mes de abril, se han estado hostigando a las familias, ¿verdad?, en extorsión por parte de lo que viene siendo inteligencia artificial. Antes se usaba mucho lo que viene siendo la fotografía. Ahora se usa esa fotografía en un video falso donde ahí hay un movimiento. Entonces, nosotros, cuando la familia se comunica con nosotros de lo que le está pasando, y al checar nosotros ese video, eso ya nosotros pues le comunicamos a la familia, tengan cuidado, eso es extorsión, es inteligencia artificial. Pasamos esos videos también a las autoridades y tanto consulado como autoridades ya tienen conocimiento de lo que se está usando ahorita, ¿no? Y es lo que le decimos a la familia, antes de dar un paso para dar un pago, primero cerciórense que sea la persona. A los grupos criminales no les importa la vida o la integridad de los migrantes. Se ha detectado que para que las personas puedan caminar sin pausa, se les da una droga. El químico en la sangre es mortal. Tal es el caso de un joven que murió en el desierto. Bueno, también lo que les aconsejamos nosotros a nuestros hermanos migrantes es, cuando vayan ellos caminando y se sientan fatigados, es mejor entregarse a patrulla fronteriza, es mejor pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si ellos quieren seguir caminando, a ellos les dan una pastilla que viene siendo fentanilo, o que le llaman M30 o Marquitos Toys, ¿no? Entonces, esta pastilla lo que hace es que les da energía para seguir avanzando, pero cuando pasa el efecto es mortal. Y a este muchachito le dieron esta pastilla. Él llegó hasta la casa de seguridad ahí en Phoenix, Arizona, y todavía hizo un último video donde él le está diciendo lo mal que se siente y por qué se siente de esa manera, haber tomado esa pastilla. Al papá le hablaron para que pagara el resto de dinero. Entonces, cuando el papá pagó, supuestamente en unas horas él iba a recibir a su hijo. Y la noticia fue que al hijo lo tiraron fuera de Phoenix, todavía envuelta en plástico negro, ¿no?
Capellanes del Desierto ha ayudado a más de 500 personas en el desierto de Arizona. Asimismo, están a la disposición de todos aquellos migrantes que necesiten una mano en el desierto. Asimismo, hacen el llamado para que no inicien este viaje, ya que es muy riesgoso y en muchos de los casos incluso se les da una pastilla para que no puedan sentir dolor, lo cual les provoca la muerte. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Y con el objetivo de frenar el cruce irregular de personas provenientes de México, el gobierno del estado de Texas colocó una triple malla ciclónica en los límites del río Bravo. En un intento por contener la inmigración ilegal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó colocar triple alambre de púas e implementar la vigilancia con drones a lo largo de la frontera con México. Los soldados de la Guardia Nacional de Texas utilizan drones en el paso para monitorear de manera eficiente grandes áreas fronterizas. Texas utilizará todas las herramientas y estrategias para asegurar la frontera en ausencia de la administración Biden. Estas medidas han generado una controversia significativa entre los defensores de los derechos humanos. Estas barricadas, pues, lo que hacen es hacerlo más difícil porque somos testigos de que no desaniman al migrante para hacer su esfuerzo. O sea, no los desalientan, simplemente les complican y les arriesgan más la situación. Sin embargo, no todos en la frontera sur están en contra de las medidas tomadas por el gobierno tejano para frenar los cruces de migrantes. Texas tuvo o tiene que tomar la responsabilidad de cuidar a nuestros ciudadanos aquí en El Paso, en el condado del Paso, aquí en Texas, y obvio implica o impacta a todos los Estados Unidos. Ha pasado más de un año desde la instalación del alambre de púas de la frontera entre Estados Unidos y México en los límites de Texas, y a pesar de las polémicas, estas barreras continúan siendo reforzadas por la Guardia Nacional Tejana. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Se han reducido los cruces irregulares de migrantes en busca de asilo y su entrega a las autoridades. En el sur de Texas desmantelan casas usadas por los contrabandistas, los traficantes de personas. Estas casas de seguridad, yo les llamo casas de explotación, porque es lo que es, ¿verdad? No tienen nada seguro ahí. La patrulla fronteriza y la oficina del alguacil del condado Starr detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos. Abuso físico, sexual, mental, detenidos en casas de explotación por semanas o meses. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a 7 migrantes indocumentados en el condado Webb. Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los cárteles, las organizaciones criminales de contrabando, están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior. Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del Río Grande, donde 7 migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera. Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes. En el condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de 4 migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido. Asegurados con el sello todavía cerrado, que de no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y con esta realidad de la frontera y la migración, así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.